Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar otra vez con nuestra actividad de PROES Puertas Abiertas. Esta vez vamos a emitir lo que sería el 45º presentación de esta actividad. Y bueno, como hay algunos que por ahí hoy es la primera vez que escuchan, quería recordarles que de esta serie sobre coronavirus, esta es la tercera presentación y ustedes pueden ver en el canal de YouTube de la Fundación las otras dos presentaciones, la primera de las cuales es sobre bioseguridad y la siguiente fue sobre seguridad alimentaria. Esta otra hemos invitado a colegas de España para que participen y antes de entrar en la presentación de estos disertantes, quería comentarles que el próximo seminario, que va a ser el día viernes 24, ya van a recibir toda la información por la misma vía que han estado recibiendo estos, va a estar haciendo una presentación sobre el desafío de los pacientes cardiometabólicos frente al COVID. Y esta presentación la va a hacer el doctor Ricardo López Santi, que es el director del Procordis, uno de los programas de la Fundación Bioquímica. También, antes de hacer la presentación, y como ya lo hicimos la vez anterior, quisiera reconocer a todos nuestros colegas que están trabajando en una red nacional de laboratorios para el estudio y el estudio por biología molecular del COVID, que son alrededor de cerca de unos 50, un poco menos, que están diseminados en todo el país. Así que para ellos, nuestro reconocimiento y apoyándolos desde acá, como podemos, en la tarea que están realizando. Ahora voy a proceder a presentar a los colegas de España que nos van a hablar del COVID y la experiencia desde un laboratorio de España. Y bueno, la doctora María Salinas es la jefa del laboratorio al que hacemos referencia. Ella es farmacéutica especialista en análisis clínicos. Es doctora en farmacia, máster en gestión de laboratorio clínico, profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández en el Departamento de Bioquímica y académico de la Real Academia de Farmacia de la Comunidad de Valencia. La doctora posee más de 100 publicaciones en revistas de alto impacto, especialmente sobre la utilización de pruebas de laboratorio, y es jefe de servicio de análisis clínicos del Hospital General Universitario de San Juan, y es justamente sobre la experiencia que han hecho en ese hospital al cual se va a referir toda esta presentación. Y también yo quisiera destacar que la doctora Salinas fue muy gentil en aceptar esta invitación, que fue un desafío así en corto tiempo que ella estuvo dispuesta con las personas que colaboran con ella, que ahora voy a mencionar, en hacer esta presentación. Pero yo quisiera destacar también que la doctora tiene una enorme experiencia en la intervención mediante computadoras para el manejo de la demanda, para el mejor utilización de la demanda en los análisis de laboratorio. Y actualmente está coordinando un grupo que trabaja sobre este tema en la Federación Europea de Laboratorio Clínico. Y bueno, voy a presentar a continuación a los dos colaboradores, a Álvaro Blasco, que es farmacéutico especialista en análisis clínicos, es grado de doctor cum laude, premio extraordinario
es máster en salud pública, el trabajo actual es facultativo del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital General Universitario de San Juan. Y el otro colaborador es el doctor Emilio Flores, farmacéutico especialista de análisis clínicos, grado de doctor cum laude, profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández en el Departamento de Medicina Clínica y actualmente se desempeña como facultativo del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital General Universitario de San Juan. La presentación, ha sido realizada entre los tres y luego de la presentación, van a responder, como otras veces, a todas las preguntas que le hagan llegar vía Facebook u otras vías a los doctores. Así que le quiero agradecer a todos por esta colaboración que, así como es de improvisado toda esta... este grupo de presentación sobre COVID, también ellos tuvieron que hacer muy rápidamente esta presentación e incluso, digamos, la están actualizando permanentemente porque esto es un desafío constante que lleva cambios todos los días. Así que muchísimas gracias a ellos por toda la buena voluntad. Así que los dejo con la doctora María Salinas. Buenos días a todos. Lo primero quería agradecer a la doctora Nilda Fink por su amable invitación, por darnos esta oportunidad y a todos ustedes por pasar con nosotros este rato. Primero quería hacer tres consideraciones importantes. La primera de todas, que es un tema muy nuevo y la información que hoy es verdadera, mañana puede ser falsa. Lo segundo, que no somos expertos en el tema. Y por último, que hemos tenido poco tiempo para prepararlo, pero sin embargo me pareció que en un momento de crisis como este valía la pena intentarlo si algo sirve de ayuda, aunque sea poco. Pero por todo lo que os he contado, seguro que habrán deficiencias que ruego que nos perdonéis. Habrá como tres bloques en la conferencia. El primero de todos será como una introducción. Luego hablaremos del papel que el laboratorio puede jugar en el COVID-19 y por último los cambios que hemos realizado en nuestro laboratorio. El virus es un virus RNA, es esférico, con unas proteínas adosadas a la cápside, que son glicoproteínas en forma de espiga, que le dan una forma de corona y con las que se unen al receptor. Hasta finales de diciembre conocíamos seis especies de coronavirus, cuatro del resfriado común y dos más, que no solo infecciones leves del tracto superior, sino también del inferior. Es el SARS-CoV-1 que empezó en China y que desapareció, y el MERS, que el de Medio Oriente, que este sí que tenía mucha más mortalidad. Sabemos todos que son zoonosis, el huésped primario suele ser el murciélago, por mordedura pasa al secundario, animales domésticos, que por contacto lo pasan al hombre. Y también sabemos todos que todo empezó en un mercado de pescados y mariscos en Wuhan, China. En Nature se publicó la identificación y caracterización de este nuevo coronavirus que causaba un síndrome respiratorio agudo, una epidemia de síndrome respiratorio agudo en humanos. La secuencia genómica en cinco pacientes mostró que es prácticamente idéntico al coronavirus del murciélago. Además, dijeron que el virus aislado del lavado bronquoalveolar de pacientes críticos se podía neutralizar con suero de varios pacientes. Por último, dijeron que el receptor, la enzima convertidora de angiotensina 2, era el mismo que el resto de los SARS.
Como todos sabemos, es un receptor expresado sobre todo en pulmones, arterias y corazón, y ya nos dimos cuenta que los pacientes con hipertensión arterial tomando IECAs podrían tener el receptor más expuesto y más chances de contraer la enfermedad. Siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo el virus se une al receptor, a la enzima convertidora angiotensina 2, y su genoma ARN se libera al citoplasma de la célula. Empiezan los mecanismos por todos conocidos, traducción, replicación, etcétera, para al final liberarse de nuevo el prion maduro de la célula huésped al ambiente y repetir el ciclo de infección. Siguiente diapositiva. Esta enfermedad, la primera descripción de enfermos con esta patología fue en el New England, de 425 pacientes ingresados. La media en aquel momento de la mediana de edad era de 59 años. En España son mayores, creo que ustedes en Argentina lo tienen un poco menor que nosotros. En aquel momento, en aquel estudio, todavía no tenían a niños y el 60% eran hombres. Ya dijeron que el periodo de incubación era un poco mayor de 5 días, hasta 12,5 días, y que cada paciente infectaba a más de 2. También dijeron que la transmisión era de persona a persona y que la epidemia se duplicaba en tamaño cada 7,5 días. Ya alertaron, como conclusiones en aquel artículo que estamos hablando de marzo, que se requerirán esfuerzos considerables para reducir la transmisión y controlar los brotes si ocurre la misma dinámica en otros lugares del mundo. Y que se deberán implementar medidas para prevenir o reducir la transmisión en poblaciones a riesgo. Siguiente diapositiva. Este estudio solamente estaba hecho en pacientes ingresados, pero luego se vio en PubMed, ya hay más de 3.000 artículos en relación al COVID-19, se vio que la mayoría de los pacientes, un 80%, presentaban síntomas leves o carecían totalmente de síntomas. Siguiente diapositiva. Y vemos que realmente pueden haber 4 formas de manifestarse la enfermedad. Como ven ustedes, el periodo de contagio es mayor a más severidad. Cuando no hay síntomas es como 2 semanas y hasta 25 cuando el enfermo realmente tiene una manifestación severa de la enfermedad. Como pueden observar también en esta diapositiva, los días 7, 8 y 9 son claves y es donde tenemos que buscar marcadores que lo más rápidamente posible nos digan si va a haber distrés respiratorio o fase inflamatoria, que es lo que ocurre en el enfermo realmente grave, de que está en planta un 10% o de la UCI un 5%, que como ven a la derecha tiene una mortalidad de hasta el 50%. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver de una forma más esquematizada cómo el día 7 es clave, cómo hay que buscar aquí marcadores, porque en 3 días puede el paciente de pasar de unos síntomas muy leves a estar muy, muy grave. Siguiente diapositiva, Alejandro. Esta es la penúltima diapositiva de esta primera parte y pueden ver de una forma muy simplificada las 3 formas, realmente 4, la segunda tiene como 2 subformas que presentan la enfermedad. El 85% forma asintomática leve o moderada y lo que tienen nada más que es fiebre, tos seca y fatiga, sobre todo, aunque pueden dar otra serie de síntomas, pero muy pocos pacientes. Y aquí vemos que hay un infradiagnóstico. Se estima que hay 10 casos contagiados por cada caso documentado.
El 10% tienen ya una forma grave, ya tienen fiebre alta, hay un compromiso pulmonar, las técnicas de imagen presentan esta neumonía bilateral, es necesario el ingreso y aquí son muy importantes, como ustedes pueden ver, los parámetros de la gasometría y los ratios con FiO2. Y un 5% es la forma crítica, tienen ya un patrón inflamatorio, un síndrome de distrés respiratorio agudo, hay una tormenta de citoquinas y hay complicaciones muy severas, fundamentalmente cardíacas, insuficiencia renal aguda o sepsis. Ya hay un 50% de mortalidad. Y pasamos a la siguiente diapositiva, que la he puesto porque me parece muy bonita, porque en esta diapositiva pueden ustedes ver la primera fase, que es la fase viral, que muchos enfermos aquí paran, y no pasan a la siguiente fase, que realmente es la peligrosa, que es la fase inflamatoria. Clave, 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 detectar cuanto antes que se pasa a esta fase, porque el tratamiento cambia completamente. Los corticoides, que no se pueden dar en la fase viral porque promocionarían la infección, hay que darlos si empieza esta fase inflamatoria. Y ya pasamos a la segunda fase de nuestra charla, que es cuál es el papel que tenemos los del laboratorio en este COVID-19. Aquí ven una foto de nuestro hospital, el Hospital Universitario de San Juan, tiene 370 camas. En España está dividido todo el territorio español en departamentos de salud. Los departamentos de salud tienen un hospital y tienen centros de salud y atienden a todos los habitantes. El nuestro tiene 240.000 habitantes, tenemos este hospital y el laboratorio que está ubicado en él, que atiende pacientes ambulatorios, ingresados y de atención primaria. Solamente contarles que nosotros, los del laboratorio del Hospital Universitario de San Juan, nuestro sistema de gestión es el cuadro de mando integral. Saben ustedes que el sistema de gestión es cualquier herramienta para conseguir la visión de nuestra organización. Lo primero que hay arriba de todo en este dibujo de cuadro de mando integral es la misión. Tenemos que saber a qué nos dedicamos, cuál es nuestra misión. Siguiente diapositiva, Alejandro. Y nosotros tenemos claro que la misión del laboratorio, la misión, algo que no cambia en el tiempo, la misión es la prevención, el diagnóstico, el pronóstico, la monitorización y el tratamiento de las enfermedades. ¿Y qué podemos hacer en el COVID? Pues, como siempre, nos damos cuenta que somos clave, que estamos en primera línea. ¿Por qué? Empezamos por la prevención. La enfermedad, como hemos visto antes, tiene varias cosas muy claras. La primera de todas, un 85% son asintomáticos o formas leves, pero son pacientes que contagian. La segunda es un periodo de incubación muy largo, muy largo. La tercera es la alta tasa de infectividad, un RO0, que es un parámetro epidemiológico de 3. Eso quiere decir que cada persona enferma puede contagiar a 3. Otra cosa que ocurre es que el virus aguanta mucho en aerosoles, casi 3 horas. En plástico, lo ven ustedes a la derecha, acero inoxidable, muchas superficies aguanta mucho. Aparte de todo, lo vemos en pequeño, que los sintomáticos pueden transmitir 2 días antes de presentar síntomas. Y parece que puede haber también transmisión distinta que no conocemos ahora, como fecal-oral. Entonces, ¿qué se puede hacer en el laboratorio para prevenir? Hacer test serológicos. Test serológicos muchísimos para de alguna forma ver qué población la ha pasado y poder salir a la calle y la que no, y esa población confinarla. Siguiente diapositiva.
Alejandro. Lo siguiente que podemos actuar desde el laboratorio es en el diagnóstico. Aquí va a contar el doctor Álvaro Blasco cómo detectamos el virus y los anticuerpos del virus en el laboratorio. Muy buenas, soy Álvaro Blasco y os voy a explicar sobre el diagnóstico del COVID-19. Como bien sabéis, la técnica gold standard es la RT-PCR. El virus, sabéis que es de ARN, mediante la retrotranscripción se pasa a ADN complementario y este ADN complementario es el que se amplifica. La OMS y la CDC recomendaron la técnica que veis en las primeras líneas, que es una PCR, primero de screening con el gen E de este virus y después la confirmación con un gen alternativo. El gen tiene más o menos unas de 20 a 30 mil pares de bases, creo recordar que eran 23 mil pares de bases, y tiene diferentes genes que se pueden amplificar. Aquí tenéis el ORF1A, el ORF1AB, el S, el E, el M, el N y el E. Todos estos genes codifican por diferentes partes del virus. Lo importante de la RT-PCR es que sea, bueno, de hecho lo es, muy sensible y muy específica. Tenemos que intentar que no haya falsos negativos ni falsos positivos. Los falsos positivos se pueden derivar de secuencias que sean parecidas a otros virus respiratorios. De hecho, en esta primera instancia, la OMS puso como cribado el gen E. En muchos laboratorios, este gen E no se hace como cribado ya porque pues, hay regiones que los comparten con otros tipos de virus respiratorios. Lo que sí que es cierto que en el diseño de esta técnica tenemos que emplear dos genes, al menos dos genes. Los protocolos que utilizamos en España suelen tener tres genes, ¿vale? El RDP, el N y el S. Y también, como veremos a continuación, se introduce un gen humano para evaluar la calidad de la muestra. Los falsos negativos atienden a un diseño de primer, bueno, ahora veremos alguna causa más, pero en concreto la RT-PCR o en el diseño de la misma, atienden a unos primer que están en regiones no conservadas. Hay que intentar que las regiones sean conservadas para evitar estos falsos negativos. Tener en cuenta que desde que el virus se originó y se secuenció el genoma, pues ha habido numerosas mutaciones del mismo. Ha habido unas 3.000 mutaciones del mismo. La técnica tiene que ser versátil para poder reconocer todas esas mutaciones de ese gen, ¿vale? Ya que en casi todos los países conviven al menos pues, más de una cepa. Siguiente diapositiva. Una de las cosas muy importantes de la RT-PCR es saber cuándo tomar la muestra. En los pacientes sintomáticos, la carga viral es detectable hasta unos días antes de presentar los síntomas. El paciente presenta los síntomas y alcanza la máxima carga viral hacia el día 5 o 6 de inicio de los síntomas. Posteriormente, pues, fruto de los tratamientos antirretrovirales y de la defensa del huésped frente al virus, pues, la carga viral va descendiendo. Tenemos dos zonas grises que hay que considerar. Una de ellas es la presintomática, sería pues, antes del inicio de los síntomas, como veis en la imagen, y otra, pues, postsintomática, en la fase de alivio de los síntomas. En cuanto a cuánto tarda en negativizarse una muestra en estos pacientes, en el caso de la PCR, va a depender de diferentes cosas. Una de ellas va a ser de la gravedad con la que tenga la enfermedad. Pacientes que tengan síntomas leves, pues tardan menos días en eliminar esta carga viral que pacientes moderados o graves. Pero se ha visto que en algunos pacientes asintomáticos, pues pueden durar bastante, ¿vale? Hasta 30 días se puede detectar el virus. Esta carga viral, como decíamos, depende, como hemos comentado, del día de toma de la muestra, de la gravedad de la infección y también del tipo de la muestra. El virus, la fisiopatología del virus es más en vías respiratorias bajas, serán en estas vías respiratorias bajas donde tenga mayor rendimiento la prueba. Siguiente diapositiva. De hecho, aquí podéis ver una imagen, tenéis en el eje de las X diferentes pacientes en los que se tomó pues, diferentes muestras, ¿vale? Heces, orina, sangre, lavado broncoalveolares, exudado nasofaríngeo, para ver o para intentar detectar pues, en qué muestra estaba en mayor concentración y así pues, elegir qué tipo de muestra era la ideal. Las muestras que mayor concentración tenían son las muestras de tracto respiratorio inferior. El lavado broncoalveolar, por ejemplo, tiene un rendimiento, una eficiencia más o menos de un 90%.
el esputo sobre el 70%. El problema que tenemos con los pacientes o con la gente asintomática es que, pues bueno, para coger muestras de vías bajas, sabéis que son muestras difíciles de recoger, especialmente el vaso broncoalveolar, que es el que mayor eficiencia diagnóstica tiene. Así pues, se obtuvo el consenso de que la muestra de elección era la exudada de nasofaríngeo y orofaríngeo. Esta muestra de exudado nasofaríngeo, sobre todo, más que el orofaríngeo, tiene un rendimiento en torno al 60-70%. Si lo adecuamos a los días pertinentes, pues se puede ganar en eficiencia. Es importante decir que con un resultado negativo, con un solo resultado negativo, no se puede excluir la enfermedad. ¿Vale? Aquí en España actualmente lo que se hace es coger, o la técnica ideal sería coger exudado nasofaríngeo y orofaríngeo y realizar la RT-PCR. Si el resultado es negativo y persiste la sospecha diagnóstica por una prueba de imagen, por sintomatología o por otra causa, sería recomendable recoger una nueva muestra. Si el paciente está ingresado, tiene esputo, se le puede hacer un lavado broncoalveolar, esa muestra sería ideal para ese segundo RT-PCR. Si no, pues se coge un nuevo exudado nasofaríngeo. ¿Vale? También se vio en este estudio que que se pueden eliminar en heces virus, aunque es una causa improbable de transmisión, pero no se puede descartar a día de hoy la transmisión fecal oral. La conservación de la siguiente diapositiva. La conservación de las muestras, pues bueno, vosotros que trabajáis en laboratorio lo sabéis igual de bien que yo, que el exudado nasofaríngeo, pues al ser un virus de RNA, se ha de transportar en frío. ¿Vale? El RNA aumenta menos, tiene menos estabilidad que el DNA. Por eso, casi todas estas muestras se han de transportar en frío. El exudado nasofaríngeo es importante que la torunda sea de Dacron. Hay otra serie de torundas con unos materiales diferentes, como el de algodón, que podrían interferir en la RT-PCR y en el resultado de la PCR. Para el resto de muestras, aspirado o lavado nasofaríngeo, lavado broncoalveolar, aspirando endotraquea, los putos, con un contenedor estéril y en frío, sería suficiente. Las muestras de orina, heces y sangre completa no se utilizan prácticamente. ¿Vale? Si han de utilizarse por alguna razón, pues ahí tenéis las condiciones de conservación y de transporte. Y el suero se reserva para, como veremos a continuación, la serología. Se suele coger dos muestras, una en fase aguda y otra en fase convaleciente. Si es necesaria una tercera muestra para ver la seroconversión o el serorefuerzo, pues se cogería una tercera muestra. Siguiente diapositiva. El transporte de las muestras se puede diferenciar entre transporte intrahospitalario y extrahospitalario. El transporte intrahospitalario se suele hacer en doble bolsa sellada. ¿Vale? Si el transporte es extrahospitalario, hay que hacerlo en un triple envase. ¿Vale? La categoría que adquieren estas muestras son de categoría B y, bueno, según la normativa que tenemos actualmente dada por la OMS o internacional, es el embalaje P650. ¿Vale? El recipiente primario es tanco, a ese se le une un secundario y después un terciario. Bueno, siguiente diapositiva. Es muy importante en la RT-PCR considerar las variables preanalíticas, algunas de las cuales las hemos dicho ya. ¿Vale? El día de toma de la muestra, el tipo de muestra, el cómo se manda la muestra al laboratorio y algunas consideraciones analíticas que hemos estado comentando. ¿Vale? Esta sería una diapositiva de resumen de lo comentado anteriormente. Sabéis que la fase preanalítica es la que más hay que cuidar y especialmente en estas pruebas, ya que el resultado no solo compete al paciente en estudio, sino muy probablemente al entorno con el que conviva. ¿Vale? Sabéis que si es positivo, pues hay que tomar medidas de aislamiento y otra serie de consideraciones. Por ello es muy importante, ya que la RT-PCR va a ser un resultado clave, que tanto la fase preanalítica como la analítica se cuide las condiciones que puedan hacer que se altere el resultado. Siguiente diapositiva. En el manejo de las muestras en el laboratorio hay que llevar una serie de medidas de seguridad. Guantes y bata para casi todo lo que se haga con este tipo de muestras. Y si debemos hacer algunos procesos que se puedan generar aerosoles, como los que habéis descrito en la diapositiva, es necesario hacerlo en campana de seguridad biológica, al menos de clase 2. ¿Vale? En todos los tipos de procesos que puedan generar aerosoles, cabina de seguridad. ¿Vale?
También en algunos casos, como en estos que se generan aerosoles, las gafas. Siguiente diapositiva. La RT-PCR, como bien sabéis, tiene 4 fases. Una fase que sería inactivación de la muestra. Puede tener un periodo pues más o menos aproximadamente 15 minutos. Está en activación de la muestra. Puede hacerse tanto en el medio que se recoge la muestra, con diferentes inactivadores, como por calor, como por algunos buffers de lisis. Posteriormente a esto se hace una extracción de RNA y cuando ya se tiene el RNA se hace la realización de la RT-PCR. Ahí tenéis unos tiempos orientativos. Si hicieran falta hacer muchísimas muestras o agilizar los tiempos, se podrían tener en consideración disminuir algún tiempo de esta fase. Bueno, ya después en las preguntas, si a alguno le interesa, los comenta. Los genes que hay en los protocolos actuales aquí en España son los genes que veis ahí, el RBRP, el S y el N, que son propios del virus, y el RPP30, que es del humano. El del humano sirve como control y nos sirve para saber si la muestra con la que estamos trabajando ha sido recogida de manera eficiente, ¿vale? Si no hay nada de este RNA, probablemente la muestra no sea adecuada. Así pues, la interpretación positiva sería que al menos 2 de los genes del virus se detectase, ¿vale? Y que amplificase el ARN humano. Negativo, pues si no amplifica ninguno de los 3 genes o si solo amplifica uno. Si solo amplifica uno, tendríamos que requerir nueva muestra para ver si el paciente es positivo o negativo. El cutoff que se pone para los genes de los virus es una CT de mayor de 40, ¿vale? Perdón, menor de 40, y para el ARN humano, una CT de 35 ciclos. Siguiente diapositiva. Otra de las pruebas, aparte del RT-PCR que se puedan hacer, son pruebas del tipo antígeno-anticuerpo. Se pueden hacer pruebas directas en las que se detecten antígenos virales o pruebas indirectas en las que se detecten anticuerpos del huésped generado frente al virus. IgM o IgA para la fase aguda e IgG para una fase más posterior. Todas estas pruebas es muy importante validar los kits, ya que hay una heterogeneidad muy variable. La sensibilidad y la especificidad suelen ser menores que la RT-PCR. Nos gustaría que fueran bastante más sensibles, ya que si fueran bastante más sensibles, pues se podrían utilizar como cribado. Pero lo cierto es que en general tienen poca sensibilidad, pero bueno, tienen especificidad, o sea, que los resultados positivos existe un alto valor predictivo positivo. Vale. Siguiente diapositiva. Aquí podéis ver la interpretación de los resultados de PCR, IgM y IgG y los tiempos en los que se dan. La IgM se suele elevar hacia los 7 días, ¿vale? Y la IgG desde los 14 días. Así pues, la IgM, siempre estamos hablando desde días desde el comienzo de la infección. La IgM habría que pedirla desde el 7º día en adelante y la IgG del 14 día en adelante. Se han visto que los anticuerpos generados son protectores, por lo que la gente que tenga IgG positivas con IgM negativas y PCR negativas se consideran que tienen la inmunidad frente a la infección. La interpretación de los resultados es similar a la dada por otros virus. Si todo es negativo, negativo. Si es positivo el PCR, la PCR, podríamos estar en esta fase antes de los 7 días. Si estamos con una PCR positiva y una IgM positiva, estadio temprano de la infección, una zona intermedia si son todas positivas y una fase de recuperación si es positiva la PCR y la IgG. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Es también de destacar, aunque hay que hacer más estudios al respecto, que tanto los anticuerpos totales como los anticuerpos anti-IgM específicos como IgG son mucho mayores en pacientes críticos que en pacientes no críticos. Y a su vez, pues, este título de anticuerpos es más alto en pacientes que presentan la enfermedad que en pacientes que son asintomáticos. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, pues, trataba un poco de resumir o de jugar con los periodos de tiempo y con las positividades. Como veis, y a modo de resumen, entre el día 5, 6, 7 es cuando el RNA tiene mayor eficiencia diagnóstica. A partir del 7º día hasta el 21, las IgMs, ¿vale? Y desde el 14 se empiezan a detectar las IgGs. A continuación, pues, seguirá hablando la doctora Salinas. Bueno, estábamos en que el laboratorio ya puede actuar en la prevención, diagnóstico
pronóstico, monitorización y tratamiento de la enfermedad. Ya hemos hablado del papel que tiene el laboratorio en la prevención. Y vamos a continuar, siguiente diapositiva, Alejandro. Vamos a continuar con el diagnóstico. Aparte de la detección del virus, tenemos marcadores del laboratorio muy claves en el diagnóstico del COVID-19. Por un lado, en la evaluación del síndrome respiratorio agudo, nosotros hemos incluido estos ratios en que interviene la FiO2 en nuestra gasometría, y estos ratios son los que dicen si el síndrome de distrés respiratorio agudo es leve, moderado o severo. Todos sabéis también que es raro el paciente que está hospitalizado con COVID-19 que no tiene linfopenia. Y también es clave el laboratorio en detectar cuándo empieza esta fase inflamatoria, que es cuando el enfermo se pone realmente grave. La ferritina es una de las primeras que se elevan. También es útil el laboratorio en el pronóstico. Desde el principio han dicho que es clave el dímero D. Unos valores superiores a 1000 microgramos litro es un índice pronóstico muy alto de severidad y mortalidad, se asocian con un riesgo 18 veces mayor de mortalidad. El ratio neutrófilos-linfocitos lo hemos incorporado ayer en nuestro perfil. Si es superior a 3,13, también tiene un factor pronóstico importante. Todos ustedes saben la edad por encima de 60 años y el SOFA, que es otro marcador en que interviene también el laboratorio, porque en el SOFA entran la presión y saturación de oxígeno, el recuento de plaquetas, la bilirrubina y la creatinina. En el tratamiento también está el laboratorio involucrado. Ya hemos contado lo importante que es para detectar que empieza la fase inflamatoria, pero, por ejemplo, una IL-6 superior a 40 microgramos por litro ya se recomienda tratamiento con tocilizumab. Siguiente diapositiva. Pero también es clave en el laboratorio, en el seguimiento. Hay una serie de marcadores del laboratorio que, además de contribuir al diagnóstico pronóstico, en el seguimiento de la enfermedad se comportan de forma distinta en supervivientes y no supervivientes. Aquí vemos, a la izquierda arriba, el dímero D, que está mucho más elevado en no supervivientes. Igual ocurre a la derecha con los linfocitos, que siguen bajos, incluso bajan todavía más en los no supervivientes. La IL-6, veis que se eleva muchísimo en las personas que no han sobrevivido. La ferritina empieza a elevarse muy tempranamente y sigue elevada en los no supervivientes. La troponina, sabéis que también afecta al corazón, se eleva en los no supervivientes, troponina y otros marcadores cardíacos, y la LDH, que sabéis todos que es un marcador de daño tisular pulmonar, en este caso también se eleva mucho en no supervivientes. Hay que tener en cuenta la baja especificidad de la enzima y las causas preanalíticas como la hemólisis. Siguiente diapositiva. Existen otros marcadores, y además de los ya hablados, que aparecen en cursiva en la diapositiva, porque esta enfermedad tiene marcadores de inflamación como la velocidad y la proteína C reactiva, marcadores hepáticos como transaminasas, bilirrubina, marcadores renales y cardíacos, y también hay otros cambios en el hemograma y la coagulación que ocurren en estos pacientes. Entonces, como resumen, un poco decir que en la prevención hacer test y test para ver quién está inmunizado y quién no. En el diagnóstico, la detección del virus, y hay parámetros, por ejemplo, los linfocitos, que están claramente bajos en todos los pacientes que ingresan. Pronóstico, el dímero D, el ratio neutrófilos-linfocitos, el SOFA en el que intervenimos en laboratorio. En la monitorización clave, dímero D, linfocitos, ferritina y gasometría, con estos nuevos ratios que hemos incorporado. Y en el tratamiento, la IL-6, para ver si cambia el tratamiento y también detectar ese patrón inflamatorio para también cambio a corticoides. Aquí hay dos diapositivas últimas que terminamos este segundo bloque de la charla, en que muestran cómo se está actuando ante los pacientes que acuden al hospital con fiebre.
Primero excluimos, identificamos el paciente no COVID-19 mediante la analítica, la PCR, los anticuerpos y todos los marcadores, otras enfermedades respiratorias y las técnicas de imagen. Cuando ya sabemos cuáles son COVID-19, cuando sabemos los positivos, ya de alguna forma intentamos quitarnos los leves y mandarles a casa y ya atenderles por teléfono desde el centro de salud. Son estos casos, pacientes de 18 a 75 años sin enfermedades severas concomitantes, con una saturación de oxígeno y un ratio neutrófilo-linfocitos que está especificado aquí, linfocitos mayor a 1.200 y la proteína C reactiva también interviene y pacientes que se puedan valer por sí mismos. Y en los ingresados, siguiente diapositiva, también estratificamos a los pacientes de alguna forma por datos también que intervienen en laboratorio. Por ejemplo, interviene mucho si el dímero D está elevado, si hay un patrón inflamatorio, intervienen muchos valores de ferritina y los PCRs y otra serie de criterios de imagen y clínicos que aquí pueden ver ustedes en la diapositiva. Siguiente diapositiva. Alejandro, pasamos ya a los cambios que hemos hecho en nuestro laboratorio a raíz del COVID-19 y contar un poco nuestro laboratorio cómo es. Tenemos como dos laboratorios, un laboratorio programado que atendemos a ingresados ambulatorios y a pacientes de primaria. Somos 6 facultativos y yo, 8 técnicos y 3 administrativos. Hacemos horario hasta las 3. Hacemos la bioquímica y la actividad 700 solicitudes día. Y tenemos un laboratorio de urgencias que atiende a pacientes en servicio de urgencias e ingresados, en que tenemos un facultativo por la mañana y otro en guardia localizada. 12 técnicos de laboratorio en turnos de 12 horas, realizamos la hematología y la bioquímica, tenemos los analizadores duplicados, tubo neumático, también petición electrónica como en el programado, también enviamos los informes a la historia electrónica del paciente como en el programado y una actividad como de 300 solicitudes día. Pues aquí en laboratorio, como ustedes les he contado antes, nos manejamos como sistema de gestión, el cuadro de mando integral. Nuestra visión actual, lo que queremos conseguir es el máximo beneficio al paciente, ciudadano y sociedad desde el laboratorio. Y tenemos una serie de valores como son la comunicación, el respeto y el sentido de pertenencia. Pero en épocas de crisis como ahora hay que agudizar el ingenio y hay que ver qué valores son los interesantes para cuidar a la organización y para que el enfermo se cuidarlo lo mayor posible. Entonces habrá más comunicación y más transparencia que nunca, pero habrá imaginación, siguiente diapositiva, habrá imaginación creativa para apoyar al máximo a los que están en primera línea. También de alguna forma habrá que estar con mucha tendencia al cambio y mucho liderazgo. Siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva vemos un poco los cambios que realizamos. Los primeros días hubo mucho desorden que afectaba a los pilares fundamentales del laboratorio, por lo que empezamos a trabajar intentando contrarrestar con acciones y prioridades concretas. Respecto a pacientes, hicimos todo lo posible para que no corrieran riesgos innecesarios y estuvieran informados. Evitamos citas programadas, reducimos al mínimo extracciones y diferimos las pruebas en todo lo posible. Respecto a procesos, revisamos si nuestros catálogos eran adecuados a las necesidades tanto en urgencias como en programado. Pusimos en marcha un nuevo gasómetro en el laboratorio de urgencias. También pusimos como pruebas urgentes la LDH y el fósforo en urgencias. El fósforo baja mucho, lo necesitan los de la UCI en pacientes que han necesitado diálisis. Añadimos a la gasometría los índices con el FiO2 y también el ratio neutrófilo-linfocito. Creamos perfiles con las pruebas anteriormente mencionadas para simplificar y normalizar la tarea de los médicos que solicitan pruebas. Definimos nuevos procesos para envío de muestras por personal de urgencia para dar respuesta ininterrumpida y documentamos nuevos procesos. En cuanto a profesionales, compramos campanas, una centrífuga con tapadera, el EPI, elaboramos un listado de personas externas cualificadas que pudieran sustituir en posibles bajas,
Dividimos a las plantillas, hicimos dos equipos de contingencia para intentar protegerles de posibles contagios y reforzamos con facultativos en el laboratorio de urgencias por la tarde. Esta diapositiva, la siguiente, no quiero dejarlo pasar porque se queden ustedes con ella. Los cambios que han habido estos años en el catálogo de urgencias. En el 2010 eran 15 test de bioquímica, en el 2019 se añadió la lipasa y el magnesio, utilísimo, recomiendo que lean nuestros artículos, uno en Clinical Biochemistry y otro en CCLM, sobre cómo estamos detectando un montón de hipomagnesemia por técnicas automáticas y cambiamos la albúmina de las proteínas, por lo que detectamos al enfermo malnutrido y aparte podemos informar del calcio corregido con la albúmina. Por último, ahora en el 2020 hemos añadido a nuestro catálogo de pruebas la LDH y el fósforo. Y nada más, quedan las conclusiones. Como siempre, el laboratorio, un papel crucial en el COVID-19, no solo como pronóstico, dímero D, SOFA, ratio neutrófilo linfocitos, sino como prevención y diagnóstico mediante la realización de serología y test de detección del virus, pero también parámetros bioquímicos que evolucionan de manera distinta según la gravedad y que también tienen valores distintos según la gravedad. Y como siempre, mediante la comunicación, liderazgo y alta predisposición al cambio, nos hemos adaptado para alcanzar nuestra visión, que es el máximo beneficio a la sociedad, al paciente y al ciudadano desde el laboratorio. Gracias a todos por el rato que han estado con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a todos por conectarse. Lamentablemente hemos tenido inconvenientes técnicos con la conexión de la doctora y sus colaboradores. Ellos, como ustedes saben, se encuentran en España y nosotros en Argentina. Pueden dejar las preguntas que necesitan realizar a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, y les serán enviadas tanto a la doctora como a sus colaboradores para que oportunamente puedan ser respondidas. Lamentamos profundamente los inconvenientes, pero son cosas que... ¿Pueden dejar las preguntas que necesitan realizar a través de las redes sociales? Ya está hablando. ¿Se nos ve más dos, verdad? Sí, yo lo sé. Está hablando de... Quitamos el de este, ¿no? Porque si no, no vamos a escuchar repetido. Bueno, hemos podido restablecer la conexión. Muchas ¿Soy gracias. Keila? No, soy Magali, doctora. Yo soy la que le voy a realizar las preguntas que nos han enviado. Sí, bueno. Se oye muy bajito, ¿eh? A ver. ¿Estamos bien? Pues no veo, ¿eh? Vale. ¿Cómo hacemos? ¿Me das así la pena? ¿Contestas tú? Si no, me das así la pena. ¿Cómo no se ve? Otra digo de palabras, si no. Ivana. Magali habla, pero bueno. Lo escuchamos perfectamente. Buenísimo. Bueno, yo soy la que le vas a realizar las preguntas que nos han estado llegando a través de las redes sociales. Un poco bajo, ¿no? Se escucha un poquito bajo, sí. A ver, esperen un segundito. Ahora no se escucha nada. Eso es un micrófono.
No. Ah, si nos oye solamente a nosotros ahora. Claro, que el suyo no sé por qué no suena. No. Hola. Ahora te veo. Ahí me conecto con el celular. ¿Sí? Sí, 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 ahora sí. Ay, listo, buenísimo. Ahora te vemos, Ivana. Buenísimo. Y también te oímos, ¿o no? Sí, ¿me escuchan? Sí, bajito, pero sí. Bueno, espérenme un segundo, voy a realizar otra conexión, así me pueden escuchar mejor. Hola. A ver, ¿me escuchan mejor a mí? Sí, sí, mejor, Ivana. Sí. Bueno. En general, es Magalí la que realiza las preguntas. Le voy a decir que invirtamos los roles, entonces. Vale. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, muy bien. Un segundo, voy a realizar otra conexión, así me pueden escuchar mejor. Bueno, ¿quiere que comencemos con las preguntas hasta que se restablece la conexión con Magalí? Vale. Sí. Sí, te escuchamos, Alejandro, pero no te vemos. A ver, ¿me escuchan a mí o están escuchando a Magali? Sí, sí. Bien, bueno, entonces procedemos a comenzar con las preguntas. Vale. Bueno, tenemos un par, ahora vamos a ir sumando las que siguen. ¿Cuánto aporta en porcentaje al diagnóstico diferencial, pronóstico y seguimiento, los estudios de laboratorio al paciente COVID? Bueno, esto lo relaciono yo con la aseveración de Forssman que dice que el laboratorio interviene en el 70% de las decisiones clínicas. Sin embargo, aquí, en cuanto al COVID, vemos que realmente interviene en el 100%. Porque interviene el laboratorio en todo, en la prevención, en el pronóstico, en el diagnóstico, en el seguimiento y en el tratamiento. Una vez más nos damos cuenta que el laboratorio es clave y que realmente interviene en el 70% de los pacientes que tienen síntomas. En el 70 no, perdón, en el 100%. Muy bien, continuamos con la siguiente. ¿Cuántas muestras habría que analizar para comparar diferentes kits serológicos? Pues aquí es una buena pregunta, pero bueno, ahora mismo, dependiendo de quién valide la técnica, pero mínimo 120 habría que analizar. También depende de cómo se queden los grupos, porque cuando se hace una comparación, pues se quedan verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos, y todos los grupos tienen que tener cierta cantidad de gente para poder ser comparado. Aquí, pues, un mínimo de 120 muestras al menos, ¿vale? Si son más, mejor. También aquí un poco prima la rapidez, porque son técnicas que tenemos que hacer con pacientes que esperan resultados y la validación en muchos sitios, pues, se ha hecho con eso, con 120 muestras al menos.
Muy bien. Dice, si usarían sueros de pacientes, si tomarían sueros de pacientes PCR más anteriores al menos una semana. ¿Puede repetir la pregunta? Es que no la hemos escuchado bien. Dice, la pregunta es, ¿cogerías, en lenguaje de ustedes, en nuestro estimo, que es tomarían cogería sueros de pacientes o aceptarían sueros de pacientes PCR más anteriores al menos de una semana? Lo ideal es no hacerlas en suero, porque en sangre o en plasma o en suero hay poca rentabilidad de la prueba. Lo ideal son muestras respiratorias. Si el paciente está grave o está hospitalizado y es posible, esputo, lavado broncoalveolares, muestras de vías respiratorias bajas, y si no es posible, muestras de sudado nasofaríngeo sería más recomendable. En sangre, no, sangre, suero o plasma no se suele realizar la técnica. El suero se reserva que el suero se reserva para la serología, no para la RT-PCR. Perfecto. Continuamos. En la detección de la respuesta inflamatoria, ¿otros analitos se pueden medir? ¿Me escucharon? No lo he oído. ¿Tú te has enterado, verdad? Sí, que la respuesta inflamatoria que se puede medir. Bueno, yo creo que la respuesta inflamatoria, lo primero que aumenta es la ferritina, es el marcador que ya está elevado a los 4 días, y también aumentan todas las citoquinas. Puede que la IL-6 la que esté más disponible en todos los laboratorios. ¿Tienes algo más que decir, Álvaro? Sí, la proteína C reactiva, por añadir alguna más. Muy importante la detección por el tema del tratamiento distinto en la fase inflamatoria y cuando la enfermedad realmente se pone grave. Bien. ¿Hay alguna población particular de linfocitos que bajan? Sí, bajan casi todos. Los que más, bueno, los linfocitos T son los que más bajan, sobre todo los CD8. Aquí va un poco en función del pronóstico. Los linfocitos bajan todos. Si es de mal pronóstico ese paciente o está muy grave, sobre todo los linfocitos T, en concreto los CD8. Los CD4 también bajan, pero de forma menos significativa. ¿Los tubos neumáticos pueden utilizarse para el envío de muestras de pacientes con COVID-19? Pues aquí en el hospital desde el principio dieron la orden de que no se utilizara el tubo neumático, pero yo no tengo claro realmente si fue una orden adecuada o no. Dijeron que era por si había algo, se estropeaba de alguna forma, pero no lo sé. ¿Tú qué opinas, Álvaro? Aquí depende un poco, bueno, para las muestras que recibimos habitualmente en el laboratorio de urgencias, que son suero y sangre, en principio el tubo neumático valdría. Muestras un poco más de muestras respiratorias inferiores, por ejemplo, los broncoalveolares, que no se cierra demasiado bien el bote que lo contiene, sí que se suele evitar para evitar que se rompa y genere aerosol. Pero bueno, viene todo, como decíamos en la presentación, suele venir por orden. No viene en tubo neumático, sino viene en mano y en doble bolsa. Muy bien. ¿Cómo hicieron para procesar con bioseguridad las muestras de rutina y bacteriológicas de los pacientes con COVID-19? En las muestras de rutina, hablas, tenemos las medidas de seguridad de toda la vida. Trabajar con guantes y con mascarilla, ¿no? Es como trabajamos con guantes y con mascarilla. Si tenemos que hacer alguna dilución, abrir un tubo y hacer alguna dilución, pues lo que hacemos es hacerlo en la campana de seguridad. Muy bien. ¿Cuál es la experiencia del uso de mascarilla por el personal hospitalario y en particular el de laboratorio? En el laboratorio se debe llevar mascarilla y en el hospital también ahora se recomienda. Al principio dijeron que no, pero hace como una semana o 2 semanas sí que se recomienda. Bien.
¿Cómo consideran el recuento total de leucocitos? ¿Cuáles son los valores que manejan estos pacientes en general? El recuento total de neutrófilos pues suele ir aumentando. Suben eso, los leucocitos a costa de los neutrófilos. Linfocitos bajan y neutrófilos suben. Más que la cifra del número de neutrófilos, el cociente que tiene mayor sensibilidad es el ratio que hemos presentado. Número de neutrófilos partido de número de linfocitos. Al subir los neutrófilos y al bajar los linfocitos, pues te puede dar un marcador. Por encima de 3,13 son los que evolucionan más desfavorablemente que los que van por debajo. Nosotros lo incluimos ayer ese ratio en el perfil y incluido en el informe el valor este que de alguna forma indica mejor o menor pronóstico de 3,13. Bien. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, muy bien. Bien, perdón, escuchaba un ruido. En el proceso de muestras de suero para detectar, bueno, tengo una abreviatura, tal vez ustedes me sepan interpretar, pero bueno, estamos trasladando las consultas de qué es la gente de Facebook. Para detectar ACS o antígenos, las precauciones o condiciones de bioseguridad que se deben tomar en el proceso de las mismas, ¿cuáles serían? Los procesos pues suelen ser los que hemos comentado, guantes y bata siempre, mascarilla también, y en el caso de que se generen o se puedan generar aerosoles y no es un proceso automático, que es un proceso que a lo mejor vamos a estar pipeteando y demás, lo recomendable es gafas para evitar salpicaduras y si es posible trabajar en campana de bioseguridad tipo 2, pues también. Si es un método automatizado, podríamos evitar trabajar en campana y las gafas, ¿vale? Pero mascarilla, guantes y bata, pues siempre. Bien. ¿Hay eliminación del virus por orina? Muy poco. No, en la muestra, bueno, las publicaciones que hay es que son de pocos casos, pero en las publicaciones que hay hasta la fecha, prácticamente menos de un 1% se ha detectado por orina. ¿Cómo procesan los líquidos pleurales que les llega a la guardia? Bueno, nosotros es que desde hace muchísimo tiempo los líquidos los procesamos de forma automática en contadores de hematología de sangre periférica. Realmente lo tenemos incluso publicado de hace años, el contaje de líquido sinovial, el pleural y el ascítico mediante los contadores hematológicos. Esto en un momento como este pues tiene sus ventajas porque se maneja muchísimo menos la muestra de forma manual, claro. Bien, continuamos. ¿Están usando algún kit de amplificación isotérmica? ¿Algún kit? De amplificación, de una PCR. Sí. Es que nosotros en este momento mandamos las muestras al hospital de referencia para la PCR. En España, de alguna forma, se ha centralizado en determinados laboratorios la medida, la detección del virus por PCR. Muy bien. Continúo. ¿No? ¿Casos de coinfección con otros virus respiratorios, por ejemplo? ¿Casos de coinfección? Sí, se está viendo que hay casos de coinfección. Por eso es muy importante, pues, en la PCR hacer un diseño que no coja regiones que compartan otros virus respiratorios, ya que pues el SARS-CoV-2 comparte algunas regiones con otros virus de la familia del coronavirus. Muy bien. Le hago una o dos preguntas más. Para las pruebas rápidas de detección, no sé si lo expreso correctamente, IgM e IgG,
¿Cuál es el porcentaje de sensibilidad y porcentaje de especificidad mínimo recomendado y o utilizado por ustedes? Sí, el porcentaje depende del uso que se le vaya a dar. Si todas las pruebas de cribado, por definición, tienen que tener una sensibilidad alta para que las pruebas que sean negativas seguras y las que sean positivas, te vayas a una prueba de confirmación. Aquí las sensibilidades, bueno, pasó algo parecido con la gripe A en su inicio. Ha habido muy poco tiempo para el desarrollo de las técnicas, para la purificación del antígeno y demás. Entonces, bueno, no se ha conseguido la sensibilidad, sobre todo, que se buscaba. Bueno, es de esperar que en relativamente un plazo corto de tiempo, pues, diferentes empresas grandes del sector saquen sus IgMs y sus IgG automatizadas, perdón, y que tengan una sensibilidad mayor que la que demuestran los test rápidos. ¿Podría ampliar los estudios que se hacen en el SOFA, S-O-F-A? ¿Cómo, perdona, los estudios de SOFA? ¿Es lo que preguntaba? No, sí, ¿podría ampliar los estudios? ¿Cómo? ¿Podría ampliar, repito la pregunta, ¿podría ampliar los estudios que se hacen en el SOFA? Ah, el SOFA no sabemos muy bien nunca los de laboratorio lo que es, porque es algo que calculan los clínicos en sus, los clínicos, pero para que realmente intervienen varios parámetros y muchos de laboratorio. No sé cómo se hace, interviene, como he contado antes, la bilirrubina, las plaquetas, parámetros de la gasometría, lo que está, y algún parámetro clínico. Lo que está claro es que si el SOFA da mayor de 6, el enfermo tiene un pronóstico malo, el enfermo con COVID. O sea, para el pronóstico son la edad mayor de 60 años, el dímero D por encima de 1000, el ratio neutrófilo-linfocito por encima de 3,1 y el SOFA mayor de 6, que para mí el SOFA era hasta ahora una cosa bastante desconocida y me lo miré ayer y me quedé asombrada cuando la mayoría de los parámetros que intervienen en su cálculo son de laboratorio. De ahí la importancia que estamos jugando el laboratorio en esta enfermedad. Bueno, por último, doctores, ¿qué antígeno detectan los test? ¿Proteínas? Sí, suelen ser proteínas. Bueno, los genes que hemos visto del virus, pues codifican diferentes proteínas, la S, la M, la N, la E, pues cogen algún extracto de esas proteínas, lo purifican y es lo que está diseñado en los kits. Hay también bastante heterogeneidad, como hemos comentado antes, igual que en la serología. Bueno, doctores, estas han sido las consultas. Seguramente sigan, digamos, recibiendo más consultas sobre la disertación, ya que se puede reproducir de aquí al más, las veces que la gente lo requiera. Se las haremos llegar. Y bueno, desde ya les agradecemos su participación, agradecemos la participación de todos los profesionales que bueno, se han hecho presentes bajo esta modalidad virtual. Quedamos a disposición y, bueno, ante todo les pedimos disculpas también por estos problemitas de conexión que tuvimos antes del espacio de las preguntas, pero bueno, lo hemos podido resolver. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias de parte de todo el equipo de Fundación Bioquímica y, bueno, esperamos haber evacuado consultas a los profesionales bioquímicos. Muchísimas gracias a ustedes.